Beatriz Galdame, how are you? Where have you been? Hi, teacher. Hi, how are you? We miss you in class. Te hemos extrañado en clase. Where have you been? Yeah. ¿Dónde has estado? No pude conectarme ayer. Ah, ok. No pude. Pero ¿has visto los videos? Sí, vi el video. Oh, okay, very good, excellent. Well, welcome to your class, okay? Thank you, teacher. You're welcome. And Selena, how are you? Hi, teacher. I'm fine, thanks. Nice to see you. And Lizette, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thank you. I like your shirt. Thank you. It's a nice one, though. It says Rugby College? Yes, exactly. Rugby College. My goodness, it looks nice. Wonderful. Thank you. You're welcome. Torres, how are you? How are you, Torres? Nice to see you. Oh, hey, hello. Oh, nice. Okay. So now it's... I'm happy to be here. This is almost the end of the class. From the module. Thursday is our final is supposed to be Thursday, but by tomorrow, they have to be finished. You already know that, right? ¿Se acuerdan que les dije que tenía que estar para el miércoles? Tenía que haber estado terminado. Entonces, para mañana, los que ya terminaron, ya se pueden ir para la playa, donde quieran. Pero los que no tienen que seguir trabajando en la plataforma. Y si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla al chat y ahí cualquiera. Yo veo cuando hacen la pregunta, pero espero que entre ustedes se ayuden. Ya si no contestan, entonces ya yo les contesto. Les digo, hay que hacer esto para poder solucionar cualquier issue que tengan, ¿ok? Así es que feel free, siéntanse libres de usar el chat. No tengan miedo, nadie les va a hacer nada. Es su chat. Okay. Very good. Hi, Chrissy. How are you? Hi, Chair. I'm fine, thanks. And you? Excellent. How have you been? Yeah, there you go. I have been. Yes. Busy. I have been working. I have been studying. I have been talking to my friends. I have been sleeping, resting. I have been studying. You have been studying. Okay, very good. Excellent. Very good. And Miguel, how have you been? Hello, teacher. Hello. I have been working. Working hard, huh? Oh, working hard. Working hard or hardly? Hard working. Hardly working. Hardly working. Hardly working. Casi no trabajar. Hardly working. Casi no trabajar. It's working hard. Yes, working hard. Yeah, there it goes. Not hardly working. Okay, so never say hardly working. Hi, Nathalie. How are you? I like your shirt. Hi, I'm fine. I like your blouse. Thank you. Blue is my favorite color. It's blue and sky blue. Blue is my favorite color. What is your favorite color? It's green, pink, and sky blue. You don't have one? Oh my goodness, your heart. Okay, mine is blue. And Miguel, what's your favorite color? Blue. Blue. Yeah, we win. And Torres? Purple. Purple. Very good. I like purple too, but blue is my favorite. I like purple, but the favorite one is blue. And Beatriz, what is your favorite color? Black. Elegant. Very good. And Lizette? Green. My goodness. And Selena, what's your favorite color? My favorite color is black, white, yellow. So you don't have a favorite color. You don't have a favorite color. Entonces no tienes un color favorito. No. Hey, okay, very good. No eres ¿cómo se llama? De las personas que solo tienen preferible, ¿verdad? Ajá, no es discriminadora. Very good. Thank you. And Roberto Quijano, what is your favorite color? My favorite color is blue. Vamos ganando los blue. Tres blue. Oh, very good. Champion. Yeah, we are the champion. We are the... And Roberto Chicas, how are you, Roberto? Hi, teacher. Hi, everyone. Hi. And my favorite color is green. Green. Very good. Green. Very, very nature. Okay, very good. Now that we are all of us together talking, and we feel good now that I see you, you see me, we see each other. So now we're going to talk about the perfect, present perfect, and it's going to be like a review from what we saw yesterday. And what is the present perfect, Torres? The present perfect. Is with the have. Okay, and what is it? When we say what is the present perfect, for example, if somebody asks you on the street and say, "Hey, Torres, I heard that you're taking classes with InstaFORP." Oh yes, you're so excited. You say, "You know what?" And the teacher told me that. I am just above a higher level now because I am learning about the present perfect. Okay. And then he asks you, and what is the present perfect, Torres? What is it? And what do you... Oh, the first of the advanced tenses in grammar. Okay, so you say, oh, okay, advanced tenses. Okay. Or... Okay. And... Is an action in the past result in the present. There we go. Yes. Oh, in the past. Yes. An action in the past and that continues in the present. Okay, very good. Very good. And can you give me an example of it? Oh, an example. Yes. For example, I have lost my wallet. Okay, you say I have lost my wallet, and that happened in the past and still continue in the present, right? Yes. Right. Okay, very good. And Miguel, we saw about five or six different sentences structure to indicate that something had happened, something was happened in the past, and that was it. Something that continues in the present from the past, and sometimes we say that we can communicate something that is unfinished. In something that is finished. Can you give me an example of one of those sentences that we went over yesterday? Sentences that pass unfinished. Unfinished. Okay. Yes. Uh-huh. Yes. I can. Yeah. Something that is unfinished that happened in the past and where we use a simple present. But for example, she has worked in the bank, or she has worked in the store. Yes. Other is we have had the same car. I don't know, teacher. Okay. Selena está riendo. Mira, dice, oh my God, ya me va a preguntar a mí. Ok, Selena. Usted me quiere apoyar. Dice Selena, oh my God, ya me va a preguntar a mí. Ok, Selena, ayúdenle a Miguel. Estamos bien, pero necesitamos más claro porque dice Beatriz, ¿de qué están hablando? Dice, what are they talking about? Y ahorita que Selena va a dar una explicación va a quedar más claro todavía. ¿Ok, Selena? I'm finished. Oh, I'm finished. Algo I'm finished. Porque él dijo que I have work here, pero falta otra parte ahí que indique que la persona todavía sigue trabajando en esa compañía. Porque es unfinished, ¿verdad? Pero ella sigue trabajando ahí. Sería I have worked here for 3 years. Yes, there you go. ¿Sí, Miguel? Le íbamos a agregar el tiempo que llevamos trabajando ahí. Sí, Miguel. No te me vayas, Miguel. Miguel. Se escondió, mire, nomás dijo. Entonces, Miguel, entonces eso, tú estabas bien. I have worked, allí dijiste, ¿verdad? Estamos bien. Se escucha como cortado por rato. Se me escucha cortado. No sé si es el suyo, pero dice network man is low. Ok. ¿Y cómo puede ser el mío, no? Torres, ¿cómo me escuchas? Bien, pero igual a veces se corta. Ok, ¿y quién más me escucha cortado? Hello. Nathalie, ¿cómo me escucha? Yo también, pero en realidad creo que es la señal, a mí casi siempre me falla. Oh, ok. O sea, yo también, teacher, por momentos. Y usted también, Sarita. No, usted no la había escuchado, Sarita, desde las 8 no la había escuchado hasta ahorita. Teacher, aquí estoy. Es que me asusta. Oh my goodness. Ya no la voy a asustar. Aquí estoy. Teacher, apaga la cámara cuando usted está haciendo las preguntas. Ah, sí. Me asusta, ¿verdad? Me asusta. Ya voy a preguntar. Me pongo a sudar, me ríe. Te pone a sudar, Chavita. No, tranquila. Ok, entonces, mira, I'm finished. Eso le faltaba, Miguel, solamente. Lo demás estamos bien. Entonces, sí. I have worked here for, y le pone cuántos años, 4 or 5 years. Así que es algo que I'm finished, ¿verdad? Y un ejemplo de finish, Chrissy, the past finished. I have finished the high school. I have finished my high school, yes. I have finished my high school. Es algo que ya terminó, ¿verdad? Ya no va a seguir trabajando en su high school porque ya estuvo. Dice, I have finished my high school. O en el caso de que hablamos acerca de comida, ¿verdad? A los que saben cocinar, dicen, I have cooked dinner. I have cooked breakfast. I have cooked lunch. Eso es algo que ya terminó. Muy bien, excelente, excelente, estamos bien. Y vimos la estructura de las oraciones ayer, o solamente expliqué eso. Vamos a ver la estructura. ¿Cuál sería la estructura? A ver si, ayúdenme aquí. A ver, tenemos el I, you, we, you, y el they. Más ¿qué le vamos a poner ahí? Más que para hacer la estructura de las oraciones. Si usamos el I, you, we, you, and they. Yes, el have. Yes, el have. Y después le ponemos nosotros lo que le estaba diciendo a Miguel ahorita, el complemento, ¿verdad? El complement. Entonces, eso es lo único que le faltaba a Miguel. De ahí lo demás estamos bien. Complement. Complement. Entonces, si ustedes pueden agarrar esta estructura para elaborar sus oraciones, ya esta es la estructura completa. I have, y ya usted dice, I have cooked all day long. ¿Ya? ¿Sí? Entonces sería, este sería el pronombre, este es el have. Este es el past participle. El past participle, ya. Yeah. Plus past participle le faltó ahí. Plus el past. Past participle. Past participle. Ahora sí, más complemento. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí el pronombre, el I o you, we and they, y luego tenemos el have, y luego tenemos el past participle, y luego tenemos el complemento aquí. Y ya tenemos la oración completa de lo que hemos estado viendo hasta hoy. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que hemos estado viendo. Pero si yo les hubiera dado esto de un solo, esto así de un solo, o les hubiera dado esto de un solo, no hubieran dicho, ah, está muy fácil eso. Pero hoy que ya vieron que por lo que hemos venido. De las respuestas, sí. ¿Cuáles respuestas? Oh, ok, no me habló a mí. Ok, entonces sí, lo que hemos venido haciendo, entonces ya ustedes ya entienden aquí todo. I have cooked all day long. Ya podemos nosotros entender esas oraciones. Y nos falta la tercera persona. He, she y el it. ¿Ya? Más. ¿Cuál vamos a poner ahí? Más. Has. El has, sí. Más has. Has. Ajá. Más. El past. Complement. No, el past participle. El past participle. Y ahora sí viene el complement. Complement. Complement, sí. Ajá. Complement. ¿Ya? Entonces, ella es la otra. De donde ponemos nosotros el past participle más el complemento. ¿Ya? Y es como usamos nosotros para las terceras personas. She has, o le podemos poner Torres. Torres has finished his homework. ¿Sí? Y aquí ya la podemos ver, ¿verdad? Podemos ver el pronombre, que es ya sea he, she, or it. Y luego aquí tenemos el has. Y aquí tenemos el past participle, que es este. Este past participle. Y vemos el complemento. ¿Ya? El complemento que es este. Que tenemos his homework. ¿Ya? Y eso es toda la estructura. Esos son los 2 días que hemos estado peleando para poder llegar a esto. Torres has finished his homework. Yes. Ahora vamos a adherirle. Hoy en día lo que vamos a hacer, le vamos a adherir otras palabras. Por ejemplo, already. A eso que ya nosotros sabemos, already. A esto le vamos a adherir already, le vamos a adherir yet y le vamos a adherir actually. Actually. En este actually hay muchas personas que se equivocan y lo traducen actualmente, ¿ya? Pero actually no quiere decir actualmente, quiere decir realmente. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir actually, realmente. Y yet quiere decir todavía. Todavía. Eso es lo que quiere decir yet. Y already quiere decir ya. ¿Ya? Entonces son 3 palabras que le vamos a adherir a esto que ya sabemos nosotros. A la estructura del present perfect. ¿Ya? Entonces, ¿para qué usamos el already? El already lo usamos para acciones que han ocurrido hace poco tiempo. Para algo que ya ocurrió hace poco tiempo. Para eso usamos el already. Ok, ¿para qué usamos el already, Crisia? Acciones que suceden en poco tiempo. Acciones que, yes, que para ya han ocurrido hace poco tiempo, ¿verdad? Already. O sea, ya terminé mi trabajo. Ya terminé mi homework. Por ejemplo, un ejemplo de already sería, si ponemos para decir already, they have Torres. Hoy es el día de Torres. Torres, vamos a ver. Torres has already finished his homework. Hoy es tu día, Torres. Ok. Gracias. Torres has already finished his homework. Entonces, el already, este already, siempre va a ir en medio de del has y el past participle. Esa va a ser la estructura. ¿Ya? Entonces, el already es ya. Dijimos que ya. Vamos a ver cómo lo traduciéramos esto. No sé quién me puede ayudar aquí. ¿Cómo lo traduciéramos esto, Miguel? Torres has already finished his homework. Torres ya tiene finalizada su tarea. Torres ya tiene. Sí. Has already finished. El has, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Perdón, ha terminado. ¿Es Sarita que comió hoy? ¿Por qué, teacher? Está bien sharp, ¿eh? Ajá. Ajá. Sí. Uh-huh. Entonces dice, Torres ya ha terminado su tarea. Sí. Entonces, Miguel, yo veo que aquí se está confundiendo con este has, porque este has no es, es tener. Este has es en el present perfect, nosotros lo traducimos, ya sea el have or the has, es como a. ¿Sí? A. Entonces, donde usted vea a, va a ver a a. Por ejemplo, aquí donde puse Torres has finished his homework. ¿Qué diría aquí, Miguel? Torres ha finalizado su tarea. Perfecto. Torres ha finalizado su tarea. ¿Ya? O ha completado su tarea. Entonces, en esta de aquí, mire, Miguel, solo le adherimos la already, pero este has lo mismo quiere decir. ¿Sí? Aquí este has, por eso cuando usted me dijo tiene, le dije yo, ¿dónde está el tiene? Para que usted viera que el has, en este caso, no es tener, sino que a. ¿Ya? Sí, Miguel, estamos bien ahí. ¿Puedo continuar, Miguel? Yes, sí. Okay. Entonces, todos ustedes miran eso, esto, lo que estamos viendo aquí. Solo estamos adhiriendo el already. ¿Ya? Already. Vamos a ver. Nathalie has already left work. Ok. Entonces, si decimos esto, Nathalie has already left work. Acuérdense que already quiere decir ya, ¿ya? Y has a. So, Nathalie has already left work. En este caso, ¿qué diría aquí, señor Quijano? Nathalie ya, como already es ya, ya ha salido del trabajo. Ajá, sí, ajá. O podemos decir, sí, perfecto. O podemos decir que Nathalie, muy bien, Nathalie, ya, ¿verdad? ¿Sería ya? Ya. Ya salió del trabajo. Ajá, se ha ido. Ha salido del trabajo. Ha salido del trabajo. Ya. Algo así, ¿verdad? Nathalie ya se ha ido del trabajo. Pero ido no va con H. O ha salido, teacher. Nathalie ha salido de su trabajo. O ya se ha ido. Ha salido. Ella se fue para su casa. Sí, ya se fue de la casa, Sarita. Es como cuando usted termina su jornada y se va para la casa. Usted no ha salido del trabajo, sino que ya se fue para su casa. Ya se Nathalie ya se ha ido. Ya se ha ido del trabajo. ¿Ya? Entonces, quiero que veamos este ya es el already. Correcto. Y el has es el se ha. Nathalie se ha. Nathalie se ha left, ido, work, del trabajo. Aunque no se ve este del aquí, pero esto es lo que quiere decir left work, del trabajo, ido del trabajo. Y esto otro es a, ya se ha ido el trabajo. ¿Sí? Estamos ahí. Por ejemplo, yo pregunto, have you finished your homework? Y si me quieren contestar, si quieren contestarme colectivamente en nombre de todos, ¿cómo me dijera usted, Beatriz? Yes, we have finished it. We had already finished it. Entonces yo preguntaría, have you? Our homework. Have you already finished your homework? Y usted dice, yes. Yes, dice, yes. Yes, yes, teacher. We have. Yes, teacher. Yes, very good. Yes, teacher. Como yo le pregunté, ya han terminado su tarea o su trabajo. Y dice, yes, teacher, we have already, muy bien, already finished, finished. Our, muy bien. Homework. Muy bien. Todo estuvo bien. En la última, acuérdense que tengo que escuchar la homework. No, la K al final. Ok, very good. ¿Se acuerdan que al principio les dije yo que esta tipo de oraciones era un nivel más alto ya de lo que estaban ustedes? ¿Por qué? Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo en práctica los pronombres. Estamos poniendo en práctica los posesivos pronoun. Aquí. Si usted no sabe los posesivos pronouns, no me hubiera podido decir esta oración. Si no se pudiera usted los verbos en past participle, tampoco me los pudiera decir. Y ahorita lo que estamos aprendiendo es el have. En estas oraciones ya solo estamos aprendiendo esto y esto. De ahí lo demás, ustedes ya lo saben. ¿Se imaginan cuánto saben ya? Ya saben bastante. Ya para armar una oración de esta ya felicitaciones, mis respetos. Ya ustedes ya están más avanzados que antes. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Entonces, sí, dice aquí, have you already finished your homework? Yes, teacher, we have already finished our homework. Hemos finalizado la tarea. ¿Sí? Y ahí diría, ya hemos acabado nuestros deberes. ¿Sí? Sí, maestro, ya hemos, entonces ya hemos acabado o finalizado nuestros deberes o trabajos o tareas, ¿verdad? Dependiendo de dónde estamos nosotros. Entonces, pero sí, ahí está. Todos entienden esto. Espero que todos lo entendamos porque ya están en ese nivel, ¿ya? Ahora, si alguien no lo entiende, por favor, indíqueme para poder ayudarle yo en algo. ¿Sí? Entonces, El already ya estamos claros que es para ya, ¿verdad? ¿Sí? Podemos empezar ya con el yet, que es todavía. El yet sería este, todavía. Lo que estábamos haciendo ahorita, aprendiendo el already, ¿ya? El already. ¿Estamos bien, Roberto? Chicas. Roberto solo se rasca así la cabeza. Ay, Dios mío. ¿Para qué falté tanto? Solo fue un día. No, es que lo extraño tanto que un día para mí es bastante, Roberto. No verlo. Ya. Yeah. Entonces el already. Ya. Yeah. Ahí estamos bien. Yes, teacher. We have already finished our homework. Gracias, Beatriz, por la respuesta. Ok, entonces lo podemos ya borrar esto. Yes, teacher. Ok, entonces el todavía, vamos a ver, vamos a continuar con el todavía. Estas oraciones yo no las tengo, así que si alguien me hace referencia a ellas, me las va a tener que dictar para poder yo acordarme, porque estas oraciones no las tengo, las estamos haciendo conforme vamos nosotros estudiando. ¿Okay? Así que si las escriben, sería excelente para si quieren hacer referencia a ellas, entonces me dicen, mire, Tichi, en esta oración, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué pusimos esto? Así que lo vamos a borrar ahorita y vamos a empezar con el yet. Yet. Uh-huh. El yet. El yet dijimos que quería decir todavía. Todavía, ajá. Entonces, todavía... No lo he podido olvidar. Así dice, ¿verdad? La canción. Ok, yet es, entonces esto es algo que esperamos que suceda. El otro era acción que ha ocurrido hace poco, ¿verdad? Already. El already era para una acción que ocurrió hace poco. Ya comí, ya fui al cine, ya te vi. Ya te escuché, ya te conozco, ¿verdad? Eso es ya. Y el yet es algo que esperamos que suceda. O sea, todavía no ha ocurrido eso. ¿Ya? Todavía no ha pasado, pero es algo que nosotros esperamos que ocurra. Ese es el yet. ¿Yes? Entonces, ¿ya comió Lizette? No. Ok, entonces yo le voy a preguntar, ¿are you hungry? Y usted me dice, la pregunta sería, ¿are you? Vamos a tratar de hacer una oración usando el yet, pero la vamos a ir construyendo, ¿verdad? ¿Are you hungry? Porque así es como salen las conversaciones de algo que usted no espera y empiezan las conversaciones. Entonces alguien le pregunta, ¿are you hungry? Y usted contesta, supongamos que usted sí tiene hambre, ¿verdad? Que está demasiado, tiene bastante hambre. Y usted dice... I am starving. Y usted dice... Yes. Usted dice yes, ¿verdad? Yes. I am really, ¿verdad? Really, ¿qué? Hungry, ok. Ahora, ¿qué es lo que no ha pasado todavía? ¿Qué es lo que no ha pasado? There we go. I haven't eaten yet. Very good, my God. Sí, veo qué bonito. Ok, de una pregunta... Vino, me dio la confirmación de lo que no había estaba pasando y por qué es que usted tenía hambre. Porque me dice, yes, I am really hungry. Y me dice, I haven't eaten. Lo que eaten y ponemos el yet. Yet. Yes. Uh-huh. Are you hungry? Yes, I am really hungry. Aquí si usted quiere, ¿verdad? Si quiere ponerle más spicy spicy a la comida y dice, yes, I am really hungry, teacher. ¿Ya? Puede poner así, ¿verdad? Si usted quiere todavía más, darle más como énfasis con la persona que está platicando, pero no es necesario, ¿ok? No es necesario que usted mencione a la persona. Yes, I am really hungry, teacher. I haven't eaten yet. ¿Ya? Entonces, esto, el yet, el que estamos haciendo, el todavía. Usamos el yet para indicar una cosa que todavía no ha sucedido. Yes. ¿Sí? ¿Estamos bien, Roberto, chicas, ahí? Yes. Ok, entonces, dígame usted qué quiere decir esta oración, entonces. Perdón, teacher. Que me diga qué quiere decir eso en español. La que está ahí puesta. Sí, la que hizo, ¿quién la hizo? ¿Beatriz? ¿Nathalie? No. Ok. La pregunta sería que está hambrienta. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Uh-huh. Yes, sería así. Yes. Estoy, ajá. Yes. Sí, tengo hambre, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Mucha hambre, sí. No he comido todavía, o aún negativo. Ok, entonces el yet, acuérdense como en inglés se escribe al revés, ¿verdad? O nosotros hablamos al revés. Entonces, sí, perfecto, muy bien. Entonces dice, sí, tengo mucha hambre. ¿Verdad? Tengo mucha hambre. Y después dice, todavía no he comido. ¿Sí? Lo mismo que usted dijo, ¿ya? Lo mismo que usted dijo, nada más que yo lo estoy poniendo al revés. O sea, como se escribe el español, ¿verdad? Dice, sí, tengo mucha hambre, todavía no he comido. ¿Verdad? Así se escucharía, ¿verdad? Pero lo que usted dijo... es entendible, o sea, se entiende, no hay problema. Es lo mismo que usted dijo, nada más que yo le di vuelta solamente. ¿Ya? Perfecto, chicas. Entonces, estamos bien. Teacher. ¿Sí? Solo lo utilizaríamos con oraciones negativas. No. La pregunta, teacher, la pregunta del caballero, nuestro compañero que le preguntó en este momento, no se escuchó. Ok, Miguel, ¿lo puede repetir? Yo sí la escuché, pero ¿lo puede repetir otra vez? Le preguntaba que si el yet solo lo vamos a utilizar con oraciones negativas. La pregunta es que si se ocupa con oraciones negativas. Vamos a ver cómo lo ponemos ahí. ¿Ya terminó su trabajo? Miguel. ¿Ya terminó su tarea? Yes. Ok. Entonces, pregúnteme, si yo fuera usted y usted es el maestro y usted me está preguntando eso, ¿cómo me lo preguntaría usando el yet? Si todavía está trabajando, sería... No. Sería, have you... No me voy a dejar que la termine yo solo. Have you... Have you worked yet? Terminar, acuérdese, terminar. ¿Cómo se dice? I finished. There we go, finished. Ajá. Have you finished? Ahora un posesivo. ¿Cuál posesivo, Torres? Sería your. Your, gracias. Have you finished your? Y ahora, Miguel, síguelo. Work. No, tarea, ¿verdad? Estamos hablando de tareas. Homework. Homework, gracias. Homework. ¿Y ahora? Yet. Yet. Ok. Ok, entonces ahí está su respuesta. Esa no es negativa. ¿Y ahí qué dice? ¿Ya ha terminado sus tareas? ¿Ya ha terminado sus tareas? Entonces, have you finished your homework yet? Entonces, el yet es para algo. Homework yet es todavía no ha sucedido las tareas, ¿verdad? Have you finished your homework yet? ¿Ya estamos, Miguel? Sí, solo que al traducirlo al español, que no sería lo correcto, no, el sentido casi no lo encuentro. Ah, sí, porque acuérdese que si usted lo pone en Google, Google no le, o sea, la estructura que nosotros estamos viendo, Google no la ve. Google lo que ve es letra por letra. No, me refería a que no lo encuentro al hacerme la idea como en español. Como traducirlo al español. Ah, correcto. Ok. Como traducirlo al español. Vamos a ver, tratemos de have you. ¿Qué es have you? Ah. No. Sería que si tú has finalizado. Sí, correcto, sí. Y no sé si lo voy a escribir bien en español, no sé si se escribe así. Has, ¿ya? Has. ¿Sí? Finalizado. Finalizado. O terminado, ¿verdad? O terminado. ¿Ya? ¿Estamos bien? Terminado, finish. Sería, ¿has terminado? ¿Y tu tarea aún? Ese aún. Tarea, sí, muy bien. Ajá, tarea. Y todavía, le vamos a poner, ¿verdad? Todavía. Ah, sí, todavía. ¿Ya? Todavía. Uh-huh. Uh-huh. Has terminado tu tarea todavía. Eso es lo que diría. Ahora, si lo ponemos en español, ¿cómo lo ponemos? Si lo ponemos en español, no preguntaríamos todavía, solo preguntaríamos que si ha terminado su tarea. Ajá, yes. Pero, entonces, si has terminado tu tarea, este todavía es el que nosotros le agregamos aquí en inglés para decir que esto no ha sucedido todavía. Estamos esperando que suceda. No ha sucedido. Por eso les dije yo que algo que esperamos que suceda. Entonces, el homework yet, ya esto lo convierte a que diga uno que eso no todavía no ha sucedido. ¿Sí? Teacher. Sí, caballero. Y el yet siempre lo vamos a utilizar al final de la oración. Sí, por ejemplo. Que los ejemplos siempre los ha puesto usted al final de la oración. Not yet. Not yet. Uh-huh. Todavía no. ¿Ya? Todavía no. Not yet. Entonces, sí, el yet siempre es para enfatizar algo que no ha sucedido. Have you worked on the homework yet? Have you eaten chicken, teriyaki, chicken yet? Entonces, yes, el yet siempre se va a hacer como cuestionando algo que no ha sucedido todavía. Por eso se traduce como todavía, que todavía no ha sucedido. Entonces, para entenderlo más, le podríamos poner aquí todavía no, ¿ya? Todavía no, o como dijo Miguel, aún no, que es lo mismo, ¿verdad? Todavía no o aún no. Aún. Es que es eso, aún. Este maestro, ¿qué le pasa? Aún. Aún no. Ok. Todavía no o aún no. Sí. Esto se entiende, ¿verdad? Dependiendo de creo yo que la región de uno está hablando y cómo está hablando, cómo se acostumbra a hablar. Entonces, pero el yet siempre viene siendo lo mismo. Todavía no o aún no. En este caso, si le ponemos, has terminado tu aún, aquí le diríamos, aún no has terminado tu tarea, ¿ya? ¿Sí? ¿Y ahora cómo se ve eso, Miguel? Si lo vemos en español, sí se es más. Está mejor, forma. ¿Verdad? ¿Verdad que sí. Está mejor? Ah, y le podemos poner aquí todavía. Todavía no. Sí, todavía. ¿No has terminado tu tarea? ¿Yeah? Entonces, ¿have you finished your homework yet? ¿Es lo mismo esto que todavía no has terminado tu tarea? Así es como usted está preguntando. Pero si usted lo empieza a traducir, se fija que no tiene sentido. Pero ya al ponerlo de esta forma, que usted le va dando su forma, ya empieza. Oh, ok, tiene sentido. ¿Ya? Yes. Ok, vamos a ver si ayúdeme con esto, Beatriz. Meal es comida. Ok, ¿cómo haríamos esto? Todavía no han finalizado de comer. Todavía no han finalizado. En inglés, sí, está bien, sí, perfecto, Sarita. Pero en inglés, ¿cómo lo pondríamos eso en inglés? Eso no está bien escrito ahí. Tenemos que darle la estructura. Ajá, correcto. They have. Finish. Meal. No, their meal. Their meal. They have not. They have not. Okay. They haven't. Yet. Okay. They have not finished their meal yet. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos lo vieron? ¿Todos ven eso? Sí. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que dijo Sarita. Sarita es muy buena para traducir. Tiene muy buena se ha acostumbrado ella a traducir, entonces eso es... Ingrato que no conmigo. No, Sarita, no. Se está burlando. No es tan fácil traducir, créame, a mí me cuesta bastante. Es bien difícil eso, lo que dijo Miguel, a veces uno no lo ve, no es solo él, somos muchos, yo tengo a veces problemas con eso, ver darle sentido y estoy moviendo palabra por palabra y al fin veo, ok, esto es lo que quiere decir. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, ayúdeme con esto, Sarita. Gracias. Have I homework not yet finished. Ayúdeme con esto, vamos a ver. De igual manera, no está ordenada de forma correcta. Ayúdenme. Help me, help. I need somebody, help. Ordéneme la oración, Sarita, por favor. Vaya, el pronombre allí sería my. ¿Ese sería el pronombre? My no es pronombre. ¿Qué es, Nathalie? Es posesivo. Perdón. No, usted solo quería ver si Nathalie sabía. Ya sé. Ok. Perdón. Ok. Entonces, ok, este sería el pronombre. ¿Cuál? Yo no he finalizado. I am. I, ok, sería el pronombre. I, ajá. I am. I am, ok. Have. Have, ok. Have, not. Not. Not, perdón. Not, ajá. Uh-huh. Finish. Finished, ajá. My ajá. My homework. Homework, no, está bien, homework. Homework. Uh-huh. My homework. Ya estuvo. No, me le falta el yet. Yet. Muy bien, excelente. Ok, entonces, bless you, Torres. Ok, vamos a ver, Lizette, ¿estamos bien ahí? Solamente sería de quitar el am. Ok, le quitamos el am, muy bien, ajá. Porque el am no es parte de eso, ¿verdad? Ok. Uh-huh. I have not finished my homework yet. Excelente, muy buen trabajo. Lizette y Sara Martínez. Perfecto, Sarita, está muy bien, excelente. Ok, y solo me falta Selenita. Selenita, ayúdeme con esto, Selenita. Uh-huh. Okay. Sería de ordenarlo también. Sí. Teacher, ordenarla. Ordenarla, sí, por favor, sí. Entonces sería I have. Finished. Finish, okay. No estoy segura, teacher, pero no, to the cinema count yet. Okay. Okay, I have finished. No. No se preocupe, Selenita. No va a ser nada malo. Tranquila. Usted aviéntese al agua. Aviéntese a nadar. To the cinema. Go, ajá. Así como está ahí. Yes. Digo. Ok. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. No, le falta el verbo. ¿Cuál verbo? Ahí después decía yo, después de cinema, iba gone. No sé gone, ok, gone. Sí, gone, perfecto, ¿no? Gone. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Así decía. Ok, estamos bien ahí. Quiero ver quién me puede ayudar. Lawyer. No liar, ¿verdad? No liar, lawyer. Lawyer, yes. Yeah, lawyer, there we go, ok. ¿Me puede ayudar? ¿Está algo ahí? ¿Está bien? ¿O le quitamos algo? ¿Cómo? Ahí sería una oración, ¿verdad? Ajá. Sería, I have gone to the cinema yet. Ok, entonces esto lo borramos. ¿Ves? Esto no está finished, ¿verdad? Porque no estaba ahí. Entonces, I have gone to the cinema. I have gone to the cinema yet. Yet, yes, ajá. Yet. I have gone to the cinema yet. Yes, ok. Oh, I've gone to the cinema. Y eso sería todavía no. Si yo le pongo already, I've gone to the cinema. I have already. Entonces, si le ponemos esto así, ya cambia. I have already. I have already gone to the cinema. ¿Ya? Aquí ya le cambió el sentido. Aquí dice que ya fue. Y el otro decía que todavía no. Todavía no. Sí, y este dice, I have already gone to the cinema. Entonces, si ven, una palabra hace la diferencia. Que si le ponemos yet al final, todavía no. Y si le ponemos already, es que ya fue. ¿Sí? Uh-huh. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿puedo borrar esto ya? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Excelente. Ok, entonces, como se fijan, hoy he sentido yo que la clase ha sido más amena, menos cargada y ya se está entendiendo más el present perfect. Yo veo que ya todos los ejercicios los hicieron bien, los hicieron muy excelentes. Felicitaciones a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta acerca del present perfect? Ya no lo vamos a ver. It's gone. It's gone. Yo tengo una pregunta. Sí, señorita Nathalie Ortega. Con respecto a actually, ¿cómo se ocuparía? O sea, ¿el orden en la estructura de la oración, dónde iría? Al actually. El que dijimos que realmente. Actually, we will see that tomorrow. But I can give you an example. Actually, I wasn't ready for it. Sí, le estoy poniendo el actually. Entonces, realmente es como una palabra que va antes de la oración. Actually, I was waiting for you yesterday, but you know, I wasn't able to let you know. Realmente estaba esperando por ti ayer, pero no te pude decir. ¿Ya? Entonces, actually es realmente eso. Realmente, I don't know what to tell you. Actually, I don't know what to tell you. ¿Ya? Realmente no sé qué decirte. Entonces, ese se usa como un énfasis en una oración. Actually. ¿Ya? Y no quiere decir actualmente, acuérdense, porque el cerebro de uno quiere decir actualmente no. Sí, actually. I'm just trying to see if we can understand each other. Realmente lo que estoy tratando de ver es que si nos podemos entender. Okay. So, ese es como se usa actually. Okay. Excelente, muy bien. Okay, entonces vamos a ir a hacer una lectura aquí para que veamos acerca de actually, lo que usted me preguntó. Y es una conversación entre dos personas, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es como actually I have. Realmente ya lo he hecho. Viendo siempre el present participle. Dice, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. Yeah, I live in Thailand. As a teenager, I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Entonces, vemos aquí el present perfect, have you seen, y vemos el actually, cómo lo están usando así, actually. Realmente, yo he comido eso. Viví en Tailandia as a teenager. Yeah. Entonces, así es como usan el actually para indicar algo que lo han hecho realmente. Algo que se ha hecho, ¿verdad? Algo que lo hemos hecho y estamos confirmando. Para eso se usa el actually. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Okay. Entonces vamos a ver el knowledge check. Vamos a trabajar en eso. Todavía tenemos unos minutitos para trabajar en el knowledge check. No sé si ustedes ya trabajaron esto, pero dice complete this conversation. Use the present perfect. Use the verbs in brackets. Quiere decir que estos verbs in brackets, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, Torres, con estos verbos? ¿Los vamos a usar así como están o vamos a usar el participle, ¿verdad? De ellos. Participle. Entonces, el participle sí. De este, ¿cuál sería, Crisia? Done. Done. Yeah, done. Yes. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso, Sarita? ¿Una, dos o tres? Número 3. Number 3, ¿verdad? Porque acuérdense que dijo Crisia que este verbo era el done. Y solo hay una que dice done. Solo está esta. Entonces, esta es la respuesta. ¿Y cómo se lee, Sarita? Por el verbo, teacher. ¿Cómo se lee esta oración, Sarita? You have. No, Sarita. ¿Cómo se lee esta oración? Un momentito, porfa. Ok. Roberto Quijano está levantándome la mano, que dice que él puede dar, que le ayude, Sarita. Ok, ayúdele a Sarita. Ayúdele a Sarita. Exercise that week. No, Sarita. Have you done much exercise this week? There we go. Have you done much exercise this week? Very good. Have you done... Repeat, please, teacher. Repeat, please. Have you done much exercise this week? Have you. ¿Sí ve? Have es aquí, have, y el you, y luego el done aquí. Entonces, así como está ahí, así lo ponemos. Ok, vamos a ver la número 2. Ayúdeme, por favor, Roberto. Chicas. Sí, number 3. Number 3. Ok, ¿y cuál es el past participle del verbo to be? Been. Been. Uh-huh. ¿Y por qué no es la primera en vez de la tercera, Roberto, chicas? Porque el have se utiliza en las personas. Sí, very good. ¿Y cómo leería esa oración, Roberto Chicas? Yes, I have already been to aerobic class 4 times. Very good, Roberto Chicas. Lee bien bonito. Excelente trabajo. Yes, I have already been to aerobics class, aquí tenemos que arreglarlo. Class 4 times. Very good, excelente. Y Beatriz, ayúdeme en la tercera, por favor. La primera. La primera, ok. La primera, ok. Very good. ¿Y por qué no es esta, Beatriz? Porque el verbo no está en pasado. Exo, parararatan. Very good. El verbo no está en past participle. No en pasado, past participle. ¿Ya? Porque si no, se va a equivocar y el verbo pasado de esta es did. ¿Sí? El verbo pasado de esta es did. Pero el past participle es done. El verbo pasado de esta sería was. Pero el past participle es been. Entonces, en esta es el past participle de play, is played. Ok, very good. ¿Y cómo lee, Beatriz? Have you played any sport this month? Yes. Have you played any sports this month? Very good. Solo tengan cuidado con las terminaciones. Sports. ¿Ya? This month. Very good. Excelente trabajo. Muy bien. Vamos a ver, Crisia, la número 4, por favor. The letter C. C. Haven't had time. Ok. Yes. Muy bien, ¿y por qué no es la primera? Porque el has es solo para She, he, it. Ok. Y... Oh, el verbo, perdón, el verbo past participle es had, no has. El past participle. No, es I had. Huh? Okay, so no, I haven't. No, I haven't okay. had the time. Okay, the time. Okay, el número 5. Miguel. Number 2. Number 2. How many movies have you seen this month? Very good. Y el número 6, Sarita. Y el número 7, Selena. Y el número 8, Lizette. Y el número 9, Beatriz. Y el 10, Miguel. Ok, Sarita, número 6. Haven't. Solo hay una, yes. I haven't seen, yes. Número 7. Oh, sería la 3, la 2. Okay, have you? Mm-hmm. Have you been? How you been? Yeah, to any interesting parties. Yeah, very good. Número 8. Número 8 es la letter C. Letter C. No, I haven't gone to any parties for quite a while. Very good. Número 9. La primera. The first one. Have you called? Very good. Yes. Any friends today? Okay. El número 10, Miguel. And number 1. Number 1. I've, yes, I've already made calls. Yes, very good. Excelente. Muy bien. Good job. Excelente. Very good. Hoy tomé más tiempo, perdonen, disculpen, lo siento mucho. Ok, bueno, gracias por su participación. Todos ustedes estuvieron fenomenales. Estamos high rocking. ¡Vum! Estamos yéndonos para arriba. Es que felicitaciones por todos ustedes. Ay, disculpen porque le estoy robando 10 minutos de su tiempo, de su noche. Así que, I see you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Eat well and work on the platform. Okay? Good night, students. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye.